Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, mucha felicidad en esta Navidad, Edmundo. Me siento muy bien y mucha gente en la calle que te dice... Tú en estos días insiste con tu rojo. Rojo, mientras hasta diciembre con rojo. Mucha gente me felicita. Quisiera felicitar al ingeniero, ¿cómo que se llama? Hernández, a la doctora Ana Matos. Mucha gente saludándonos en la calle que dice que le gusta el programa, que le gusta todo lo que hacemos, que le gusta la edición, que le gusta todo lo que estamos haciendo. Mucho reportaje, mucha gente con calidad, Julián Hernández, así que yo me siento bien, Edmundo. Tú sabes que está llegando mucho turista a pesar de esta cuestión. Sí. Es decir que la República Dominicana es un país que genera felicidad. Ahí están llegando muchos españoles, pero de Galicia están llegando. Y entonces le dice uno de estos turistas a un taxista, llévame a un sitio donde haya mujeres que quieran salir. Y el tipo lo que hizo fue que lo llevó a una cárcel, a la cárcel en La Hayo. Que las mujeres de ahí quieren salir. Porque hay que hablar claro, ¿verdad? Vamos entonces con la primera información. La deuda consolidada de República Dominicana podría ubicarse en alrededor de 68.1% del Producto Interno Bruto PIB a final de este año que discurre y casi finiquita el año 2020 debido a la crisis del COVID-19, que ha provocado una caída en la actividad económica estimada por el IMAE de enero a octubre en menos 7.7% y el aumento del presupuesto de parte del gobierno para poder adoptar medidas fiscales para apoyar a las empresas, a los hogares y a los trabajadores. Se estima que la crisis generada por la pandemia podría colocar el déficit del sector público no financiero por encima del 9% del PIB en el año 2020. El análisis indica que se necesita un impulso fiscal que requerirá de mayores ingresos de financiamiento y la reducción de gastos que puedan considerarse innecesarios, especialmente si se contempla estabilizar el nivel de endeudamiento, al menos en el mediano o largo plazo. Revela que para estabilizar la relación deuda-PIB en torno al 70%, el gobierno requiere de un balance primario consolidado de 1.8% del PIB en el largo plazo, mientras que para colocar el nivel de endeudamiento en una trayectoria descendente en el largo plazo en 60% del PIB, el balance primario podría rondar entre 2.0 y 2.3% del PIB. Para alcanzar un nivel de deuda de 50% del PIB, entre 2.0 y 2.03, similar al observado antes de la crisis de la pandemia, en un periodo de 25 años se podría optar por un balance primario de 2.4% del PIB. Las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody's Standard & Poor's coinciden en señalar que el principal desafío económico dominicano es la aprobación de una reforma fiscal, lo cual redundaría favorablemente en la calificación crediticia y en garantizar la sostenibilidad del endeudamiento de República Dominicana. A propósito, Participación Ciudadana expresó su preocupación por el alto déficit fiscal y por el incremento de la deuda. Veamos una historia que nos preparó Edwin de la Cruz. El movimiento cívico no partidario Participación Ciudadana dijo en su acostumbrado balance del año que la pandemia del COVID-19 impactó profundamente la economía dominicana, generando como consecuencia pérdida de empleos, se contrajo el turismo y la economía. Las medidas de contención ocasionaron cierre de empresas y suspensión temporal o permanente de cientos de miles de empleos, afectando a la economía en sentido general. El importante sector externo se contrajo por el impacto que sufrieron de forma particular las exportaciones y el turismo. En el informe que fue leído por Melvi Peña Jiménez, se valora como positivo los programas de contención creados por las autoridades para disminuir la severidad de la crisis, al tiempo que mostró preocupación por el endeudamiento público. Los programas de transferencia se hicieron indispensables para disminuir la severidad de la crisis sobre la pandemia,
pero el enorme déficit fiscal con que termine el año, así como el aumento del endeudamiento, serán una fuerte carga para los próximos años. El organismo entiende que las remesas y la baja del precio del petróleo contribuyó a compensar la falta de divisas de turismo. Las remesas familiares provenientes de los Estados Unidos crecieron más de lo previsto en medio de la pandemia. También ayudó la disminución en el precio internacional del petróleo, lo cual contribuyó a compensar la pérdida de divisas por turismo, exportaciones no minerales y de zonas francas. Los miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana agregaron que este año culmina lleno de desafíos para el pueblo en general, pero especialmente para el gobierno y el sector político por las preocupaciones que ha creado la pandemia en la sociedad sobre educación, salud y economía. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. Diputados del Partido Revolucionario Moderno justificaron la aprobación de los últimos préstamos que ha aprobado el Congreso Nacional con la crisis sanitaria que atraviesa República Dominicana. A este propósito de que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y el Caribe ubicó a República Dominicana entre los 4 países de la región cuyo nivel de endeudamiento con acreedores externos supera el 70%. Jonan González tiene los detalles. En respuesta al informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que ubica a República Dominicana entre los 4 países de la región que cuentan con un nivel de endeudamiento con acreedores externos que supera el 70% de su PIB, diputados oficialistas precisaron que los préstamos en que ha incurrido la actual gestión de gobierno obedece a la situación en que recibieron el país. Hemos encontrado realmente un país donde está totalmente destruido, donde aquí no hay de nada. Y en medio de esta situación también que se está viviendo, en medio de una pandemia que necesita soporte. Aparte de que las arcas dejaron vacías, no es mentira que se llevaron la mayoría de las cosas. Hay presupuesto agotado aquí, que el PLD lo engulló, se lo tragó en la campaña. Y ya en el mes de agosto no había presupuesto en la mayoría de instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas en el mes de agosto ya había agotado su presupuesto. El informe de la CEPAL indica que debido al deterioro de las cuentas fiscales, la deuda ha aumentado en la mayoría de los países. Sin embargo, la República Dominicana se encuentra entre los 7 que muestran un aumento por encima del promedio. Señores, no había presupuesto ni para pagar la nómina del gobierno, los empleados, no había forma de pagarle y hubo que coger hasta prestado hasta para eso. Ahora el país tiene que levantarse y lo que está haciendo el Partido Revolucionario Moderno es trabajando para que nuestro país pueda ser un país para todos. La información preocupa a los opositores PLDistas que entienden que los préstamos que se han aprobado en esta gestión de gobierno no han sido para proyectos de inversión. Aunque estamos en una situación especial, sabemos que han bajado las recaudaciones, pero hay que mantener la prudencia porque ya se habla de que teníamos la deuda en un 50% del Producto Interno Bruto, ya va por un 70% y eso es altamente peligroso. Justo esta semana el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a la emisión y colocación de valores de la deuda pública por un monto de 291 mil millones de pesos. Gracias a Jono. Mira, Eddie, cuando el Banco Central te está vaticinando que la deuda pública consolidada estaría en el 68.1% ya a finalizar del año, eso te dice a ti que sin ningún tipo de problema para el año que viene, la deuda va a alcanzar el 70% y quién sabe hasta dónde. El gobierno te habla de un déficit fiscal de un 3%, pero hemos dicho aquí y reiteramos que eso es una fantasía, que es prácticamente imposible que el gobierno logre tener ese nivel de deuda, porque la verdad es que con el incremento del presupuesto, como consecuencia del presupuesto más elevado de la historia, y que el gobierno ha tenido que incrementar su gasto,
para apoyar a la gente y para apoyar a las empresas para evitar que se incremente más el desempleo. Y en un ámbito donde también se ha disminuido significativamente las recaudaciones, recuerda que el presidente Leonel Fernández hizo el cálculo de que pasamos de una presión fiscal de un 14 a un 11%, se cayó un 3%, eso es una caída abismal. En consecuencia, no estamos en condiciones de no ser que vayamos a los mercados financieros a buscar más dinero. ¿Por qué? Porque para reactivar la economía hay que gastar. No se puede parar el movimiento económico. Entonces, definitivamente, el año que viene, yo dudo mucho que el déficit sea de un 3%, como dice el gobierno, sino que si él realmente va a gastar lo que está estipulado en el presupuesto, hablamos de un déficit mucho más elevado. Yo pienso, Edmundo, que ese positivismo, ese optimismo del gobierno con relación a que el déficit puede ser de un 3%, tal vez no sea tan difícil lograrlo, porque acuérdate que se va a medir a final de año. Y como ya existe la vacuna y la República Dominicana previó y se compraron 5 millones de vacunas, es decir, que pronto en República Dominicana estaremos vacunando, si se da todo eso y el turismo logra recuperarse como se está haciendo el esfuerzo, yo pienso que tal vez, aunque se pueda ver como un milagro, una quimera, pero se puede lograr que ese déficit llegue a un 3% del PIB, pero yo creo que no cuesta nada ser positivo, ser optimista, y además hay que reconocer lo que han reconocido organismos internacionales, que a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis planetaria, la economía dominicana se ha manejado bien. Sí, sí, no cabe duda de que así ha sido. Hay unos fallos, digamos, que tenemos nosotros, que se han descubierto ahora, pero que, yo diría, posiblemente esos fallos se está trabajando en eso, en el tema de mejorar un poquito más el tema del manejo de los recursos del Estado. Parece que había un dispendio, hay que trabajar en eso, parece que se ha logrado mucho. Y vamos a ver si también el hecho, porque también uno pronostica sobre el histórico. Entonces también uno podría decir, bueno, como ahora habrá un mejor gasto, la economía va a crecer más. Y también habrá, además de que crecerá más, también como será mejor gastado, habrá un mejor ahorro. Y eso traerá como consecuencia, entonces, que el gobierno pueda tener el déficit que ha estipulado. Vamos, ojalá que así sea, que en realidad está pronosticando ese desempeño de ingresos sobre la base de una serie de mejorías institucionales y administrativas en las cuales se está trabajando, que pueden traer como consecuencia una mejoría de la relación gasto público interés fiscal. El presidente Luis Abinader dio el primer palazo de las nuevas instalaciones de Teleperformance, que tendrá una inversión de 8 millones de dólares y permitirá alcanzar 6.500 puestos de trabajo al cierre del 2021. Maciel Genao tiene la historia. El primer mandatario Luis Abinader aseguró que apoyará a todas las empresas que se dediquen a la generación de empleos para los dominicanos. Dio las declaraciones para iniciar la construcción de un nuevo edificio de la compañía de call center Teleperformance, con la que se busca disminuir la tasa de desempleo entre jóvenes preparados en el país. Estaremos siempre presentes, apoyando a todas las empresas que van a generar nuevos empleos para que sigan creciendo en la República Dominicana, que tiene una enorme oportunidad de convertirse en la base de operaciones de muchos nichos de negocios y especialmente en este
tipo de operaciones de servicios. El proyecto tendrá una inversión de 8 millones de dólares y las nuevas instalaciones albergará el edificio corporativo de esa empresa de servicios digitales integrados y operación de llamadas en el idioma inglés. Como parte del plan está la capacitación de nuevos talentos y la creación de empleos remotos mediante la estrategia Off Cities en ciudades fuera del Distrito Nacional, abonando por igual a la dinamización de la economía en zonas con menor oportunidades. El principal requisito para trabajar es tener ganas de aprender, convicción en el servicio y preparación académica en continuo crecimiento. El director general de Teleperformance en República Dominicana, Armando Pichardo, agregó que para el 2022 el grupo busca alcanzar la meta de 10.000 empleados. Esto abona a las inversiones ya realizadas en infraestructura, tecnología de punta y recursos humanos en nuestras dos sedes. Como sector, contribuimos significativamente a la construcción de una economía sólida, proporcionando salarios más altos que el 72% de la población económicamente activa del país. La fecha de entrega de la nueva edificación está prevista para febrero de 2021. La empresa empezó sus operaciones en el país en el año 2012 con apenas 100 colaboradores y actualmente cuentan con más de 3.600, sumando más de 2.000 empleos en medio de la pandemia y con la meta de tener un total de 6.500 colaboradores al cierre de 2021. Gracias, Maciel Genao. Las autoridades portuarias conmemoraron el 50 aniversario de la institución con una ofrenda floral en el altar de la patria y una misa en la Catedral Primada de América, en la cual se anunció una serie de medidas para los puertos del país. El experto Edwin de la Cruz tiene la historia. Al conmemorarse el 50 aniversario de la Autoridad Portuaria Dominicana, su director ejecutivo, Gianluis Rodríguez, dijo que iniciarán ejecutorias para nuevos puertos, remozamiento de los existentes y la construcción de muelles pesqueros en asociación con Codopesca. Nosotros ahora, obviamente, estamos pasando a una segunda etapa, que es el gran reto, y a propósito de conmemorarse el 50 aniversario, que serán las ejecutorias nuestras en materia de desarrollo de nuevos puertos, mejoramientos de los existentes, de construcción de muelles pesqueros, que nadie aquí se había preocupado por construir los muelles de pescadores, al igual que recuperar las marinas del país. Rodríguez reveló que a partir de enero van a intervenir varios puertos en alianza público-privada con una inversión inicial de 100 millones de dólares con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos Manzanillo, que es una prioridad, se está trabajando junto al Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos San Pedro de Macorís, Barahona, que pretendemos también hacer inauguraciones importantes y mejoramiento de dichos puertos. Y obviamente otros que son nuevos, como es el caso de Arroyo Barril, que pretendemos desarrollar una terminal turística, al igual que en Puerto Plata, que igualmente el año próximo estaremos inaugurando la terminal turística de Puerto Plata. El director de Autoridad Portuaria Dominicana hizo estas declaraciones al término de la misa por el aniversario de la institución, afirmando que las iniciativas a implementar en los muelles van a generar nuevas fuentes de empleo. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin de la Cruz. Ahora es momento, Eddie, de aumentar el acervo económico con Indiana Ortega. Financiamiento bancario son los créditos concedidos por el sistema bancario a las familias, empresas privadas y sector público, así como valores emitidos por empresas privadas, sector público y Banco Central adquiridos por el sistema bancario. El financiamiento bancario es el proceso por el cual una persona o empresa capta fondos. Así, dichos recursos podrán ser utilizados para solventar la adquisición de bienes y servicios o para desarrollar distintos tipos de inversiones. Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.